Radical Custom Bikes, es un amigo mío desde hace muchos años. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué tengo nuevo? Tengo conversiones de, para Sport, como motos chicas. Hicimos un kit que estamos poniendo a la venta de una manera muy económica, para que todo el que quiera tener una llanta ancha en su moto, porque es gordito y no puede comprarse una moto grande, lo que quiera pueda tener una moto más grande, ¿no? Que se vea más amplia. Sigo haciendo motos custom. Para muestra un botón, ahí está la Diabla, que es un chopper. Es un chopper de 240 rear tire con 96 libras cúbicas, 6 velocidades, con una tirada de 50 grados de inclinación y 100% al frente, con rines de Roland Sass, cosas así muy lindas. Siempre buscamos que las motos tengan un algo muy especial. Por otro lado, estamos atacando igual con las conversiones de Harley, metiendo conversiones ya de terceras más espectaculares, con rines al frente más espectaculares. Ahora traje 23 al frente, pero ya estamos metiendo para las nuevas motos 24 y 26. Okay. Obviamente, saben que mi estilo de trabajo es meter los mejores componentes y hacer los mejores acabados. Pero esto me lo ha permitido el tiempo, ¿no? Ya son 18 años haciendo esto en Radical Custom Bikes. Y traemos como era el Vintage Moto Art, quería, pues no les avisé, nada más hice una moto, traje una moto Rover con unas características que fuera totalmente vintage, pero que fuera totalmente moderna, 110 pulgadas cúbicas, caja de 6 velocidades. Una Bobber bastante apegada a lo que son los términos de Bobber, pero con mi estilo, y le puse 240 atrás, suspensión Springer 120-70-21 y un motor de 130 cúbicas tipo Naco, que es una chulada, y aparte la pintura y todo, es aquella que está muy bien. Las banderas, todo así, pues atacándolo, ¿no? Continuamente atacándolo para sacar algo nuevo, tiene como 17 componentes hechos a mano, porque de hecho todo la cuestión está en que para hacer las cosas, pues el concepto es el acoplamiento de cada pieza, y eso que tiene que ser a prueba y error, lo ensayo, lo hacemos, lo acomodamos, lo ensamblamos, lo ensamblamos hasta que queda mejor. Claro. Una vez que pasa esto, tú haces primero las pruebas para hacer las modificaciones. Todas las motos primero las ensamblo 3 o 4 veces, y después ya caemos en que las volvemos a hacer nuevamente. Ya les damos color y ya las atamos, ¿verdad? Los colores, las formas, ¿los eliges tú, los eligen tus clientes? Muchas veces. ¿Cómo los juegas analizo con esto? Bueno, ya por el tiempo ya es una maña mía conocer al cliente. ¿Sí? Y de ahí saco su perfil y pues digamos que le sugiero, bajo mi decisión, que cómo vamos a hacer su moto, ¿no? Porque la idea es que no se gaste un dinero y que se lleve algo, un remedito de moto. Quiero que algo, que lleve algo que ruede, que sea vistoso, que sea diferente, que sea único, que sea de él. Claro. Entonces, así es como hacemos las cosas. Claro. ¿Y cuánto aproximadamente le saldría una moto, digamos, como esta? Como la moto moradita que está aquí, es una moto muy cara, porque es la moto que ha de costar alrededor de unos 180 mil pesos, que es un soft del 2008-2009. Más aparte todo el equipo de protección, que son como, actualmente son como 350 mil pesos. Mm-hmm. O sea, estamos hablando que esa moto cuesta alrededor de unos 500 mil pesos. Aquella es mucho más cara. La Fleta, estamos hablando que traen componentes mucho más finos todavía, más escogidos. Fue más laboriosa su hechura y créeme lo que es, esa motocicleta está impresionante. Creo que más o menos como de 1 millón de pesos. No, y las novedades es totalmente diferente, sí, a lo que podemos ahora ver. Ahorita se está estilando mucho el Coffee Racer y lo que son las Bobbers. Yo me retiré un tiempo, pero a partir de noviembre volví a ver otra vez, en noviembre del 2015, vuelvo a trabajar, volvemos a abrir la puerta a toda la gente que esté con nosotros. Y estamos preparando ahorita una serie de motocicletas muy interesantes. Con esta, ¿sí? Que también vamos a hacer Bobbers, también vamos a hacer Coffee Racer, pero muy al estilo. Claro. ¿Sí? Ya, ahorita ya no... esa es la sorpresa que tenemos para Expo Moto en 2016 con el señor Igarzón. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué estoy aquí? Porque el organizador del evento me dio el privilegio, me dio el honor de invitarme. Me da un lugar especial, me atienden
no sé, me quieren, ¿no? Claro. Y me permiten traer el número de moto que yo quiera, me permiten, no sé, instalar un vínculo con todos ustedes. Claro que sí. ¿Qué le dirías tú a la gente amante de este tipo de motos para que se acercaran a ti? ¿Qué les ofrecerías de nuevo? ¿Qué les dirías? Ah, bueno, tengo una pequeña... Mi ofrecimiento es que no tengo ya nada más motos caras, ¿no? Tenemos motos, estoy vinculado a motos hasta de 250 centímetros cúbicos, haciendo motos muy bellas, personalizadas para la gente, ¿no? Podemos partir de una Pulsar o de una Yamaha y hacemos cosas más bonitas. Siempre y cuando sí estamos cuidando una cosa, que la moto tenga calidad para que no se vaya a romper. Claro, ¿no? Claro. Pero vamos, de ahí en fuera sí, como no. Ya no solo va a ser Harley. No, no, ya de hecho en Expo Moto del año pasado presenté una Suzuki preciosísima que hice en la Ferracer, que ahorita no pudo venir lamentablemente, pero hubiera sido un boom también. Claro. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Estoy en Mario Rojas, número 66, esquina con F6 Sur, en la colonia Independencia. El teléfono es el 56-74-41-61 o el 55-39-30-05. Y tengo una página que es www.radicalcustombikes.com.mx y ahí me pueden encontrar, o en Facebook está enlazada, o en Twitter también estoy enlazado, todo con lo mismo, radicalcustombikes.com, o en Google simplemente digan Raúl Maldonado Radical y aparecen como 50 maneras de llegar a mí. Gracias, gracias, mucho gusto y qué gusto verte, saludarte. Gracias.